Esta es nuestra quinta sesión descentralizada, lo cual es un tema que tiene una importancia especial porque nosotros dijimos desde el primer día que íbamos a tener sesiones descentralizadas, hemos hecho en distintos lugares de la municipalidad y este espacio era un espacio que todavía no habíamos visitado. Comencemos entonces, señorita secretaria general, tomando la lista del caso. Señor Carlos Alarco Proaño. Presente. Señorita Rocío Andrade Boteri. Presente. Señora Patricia del Río Jiménez de Olavide. Presente. Señora Franca Rey Camino. Presente. Señor Remy Valareso Núñez. Presente. Señorita Carmen Chauca Valdés. Presente. Señor Luis Molina Arles. Presente. Señor Luis Alberto Silva Nano. Presente. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Hay quórum, señor alcalde. Muy bien, con el quórum de ley entonces damos por abierta la sesión de la fecha, 28 de junio del año 2011, y procederemos entonces a evaluar el acta que está en poder de los señores regidores. Si hubiese algún comentario con relación al acta, si no lo hay, vamos a proceder entonces a votarla. Aquellos que estén de acuerdo, sírvanse a levantar la mano expresando su conformidad con la misma. Aprobada por unanimidad. Siguiente punto, señorita secretaria. En estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido numerosa documentación, la misma que voy a dar cuenta, voy a proceder a dar lectura. Adelante, por favor. Es una carta dirigida por la Comisión Nacional Permanente de Lucha Antirribáquica. Señor doctor Jorge Martín Muñoz Wells, alcalde de la Municipalidad de Miraflores, de nuestra consideración. Es muy grato saludarlo en nombre de la Comisión Nacional Permanente de Lucha Antirribáquica, COLAT. En esta oportunidad le expresamos a usted y su digno equipo de regidores nuestras más cálidas felicitaciones por la aprobación y promulgación de la ordenanza número 349-MM en consonancia con la ley 29.517, ley para la prevención y control de los riesgos del consumo por fumar. Ello los coloca en un importante liderazgo nacional que esperamos sea de estímulo al resto de municipios del país. COLAT queda a su entera disposición para apoyarlos en todo lo necesario para el mejor cumplimiento de sus objetivos. Atentamente, doctor Carlos Farías Alburquerque, presidente de la Comisión Nacional Permanente de Lucha Antirribáquica. Señor alcalde de Miraflores, doctor Jorge Muñoz Wells, estimado señor alcalde, la presente tiene el objetivo de felicitarlo por la gran labor que viene cumpliendo el personal de serenazgo del municipio de Miraflores. A diario paseo con mi pequeño hijo con habilidades diferentes, síndrome de Down, por los diversos parques de Miraflores y en repetidas oportunidades me doy con la gratísima sorpresa de que el personal en mención nos ayuda a cruzar las calles cuando el tráfico está en horas pico, deteniendo los carros para poder cruzar sin correr riesgos. De la misma manera, cuando mi hijo, a consecuencia de su condición, se porta de manera indebida, ellos se acercan e interfieren con él de manera muy gentil para hacerlo recapacitar y obedecer a su madre. Ambas acciones me han venido sucediendo con diferente personal de serenazgo y en diversas localidades, lo que me hace deducir que la selección de su personal y la capacitación impartida por el municipio son de la más alta calidad. Los saludo atentamente una vecina agradecida, Susana Isú de Birne. El otro documento es una carta proveniente de la Municipalidad de Chacao, de Venezuela. Ciudadano, doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores, presente de su consideración. Tengo el agrado de dirigirme a usted en la ocasión de saludarle y expresarle nuestros mejores augurios por el éxito constante en el desarrollo de sus actividades. Sirvo a la presente comunicación para ratificarle nuestra invitación a participar en calidad de ponente al primer Encuentro Nacional de Ciudades Digitales, a los fines de que pueda presentar su experiencia en Ciudad Digital en Miraflores. En tal sentido, me permito informarle que dicho evento se enmarca en el proyecto Chacao Digital que venimos desarrollando en el municipio Chacao, que tiene como objetivo promocionar e implantar una comunidad interconectada y una infraestructura comunicacional innovadora para satisfacer las necesidades de todos los sectores de la municipalidad.
estimulando nuevas formas de participación y ofreciendo un conjunto de soluciones tecnológicas aplicadas al ciudadano en que confluyen todos los sectores de la sociedad: ciudadanos, gobierno, organizaciones civiles y empresas. En razón de ello, mucho nos encantaría intercambiar con usted y su equipo sobre la formación de una ciudad digital. Pues bien, a los efectos de impulsar el cumplimiento de este objetivo, hemos programado el primer Encuentro Nacional de Ciudades Digitales a realizarse los días 14, 15 y 16 de julio del presente año en el municipio Chacao, Estado Miranda, Venezuela, en el cual buscamos facilitar el intercambio de buenas prácticas en la aplicación de las TIC entre los diversos sectores del ámbito público, social, económico, académico y cultural. En este evento esperamos mostrar las experiencias más exitosas de las ciudades que han implantado nuevas tecnologías en la gestión de sus jurisdicciones a nivel mundial. Para ello contaremos con la participación de expertos y representantes de empresas y organizaciones reconocidas en el mundo de las TIC como Microsoft, Movistar, Motorola, MobileMax, ASIET y otras empresas y organizaciones gubernamentales que han desarrollado el modelo de la ciudad digital. En tal sentido, nos complace invitarlo al citado primer encuentro de ciudades digitales. Por último, lo invito a visitar la página web www.ciudadesdigitales.org.be para que pueda tener más detalles sobre el evento. Agradeciendo su amable atención y en espera de su valiosa participación, me suscribo Emilio Graterón Colmenares, alcalde del municipio Chacao de Estado Miranda. Eso es todo, señor alcalde, en esta estación. Muy bien, entonces pasamos a la estación de informes y pedidos. En la estación informes quería dar cuenta también, señor alcalde, en relación a un memorándum que ha cursado la gerencia municipal, dando cuenta del informe número 006-2011-GAT proveniente de la gerencia de administración tributaria en relación a los resultados de gestión en materia de recaudación al 31 de mayo del 2011, el mismo que voy a proceder a leer. Que dentro de las labores de la gerencia de administración tributaria como encargada de administrar el proceso de emisión de diseñar la estrategia de recaudación en la vía ordinaria y coactiva, así como de programar las actividades de fiscalización de las obligaciones tributarias de los contribuyentes y optimizar el proceso de atención al contribuyente, se expone usted el cumplimiento de las metas propuestas y los resultados de la gestión realizada hasta el pasado 31 de mayo. Composición de los ingresos mayo 2011. Durante el mes de mayo de 2011, los ingresos tributarios ascendieron a 7.292.742, representando el 62% del total de los ingresos obtenidos. Los ingresos no tributarios alcanzó la suma de 1.465.138, representando el 12%, y el monto de las transferencias ascendieron a 3.057.718, lo que representa un 26% del total de los ingresos de dicho mes. Durante el mes de mayo del 2011, los ingresos tributarios del año corriente ascendieron a 5.856.638, representando el 80% del total de tributos recaudados, mientras que los ingresos tributarios de años anteriores alcanzó la suma de 1.436.104, representando el 20%. Respecto a los ingresos no tributarios, se observa que la correspondiente el año corriente ascendieron a 1.421.531, representando el 97% del total de los ingresos no tributarios recaudados, mientras que los ingresos de años anteriores alcanzó la suma de 43.608, representando el 3%. Ingresos tributarios mayo 2011. Durante el mes de mayo de 2011 se logró una recaudación tributaria de 7.292.742, lo cual constituye un incremento de 498.968 nuevos soles respecto al obtenido durante el año 2010. Asimismo, en comparación al promedio correspondiente al periodo 2007-2010, que fue de 5.919.307, se ha logrado un incremento de 1.373.435, lo que representa un incremento de 23%. Gestión acumulada 2011. Durante los meses de enero a mayo del año 2011 se alcanzó una recaudación acumulada ascendente de 70.585.792, superando en 2.607.136 al obtenido en similar periodo del año 2010, lo que en términos porcentuales representa el 4% de incremento sobre similar periodo del año 2010. El promedio recaudado durante el periodo 2003-2006 fue de 35.074.000.
6, habiéndose superado dicho monto en 35.511.786 durante el año 2011. Asimismo, el promedio obtenido durante el periodo comprendido entre 2007 y 2010, que ascendió a 55.016.295, ha sido superado en 15.569.497 en comparación al obtenido durante el año 2011. Asimismo, se ha logrado durante el periodo 2011 un incremento de 25.540.642, que representa un 57% con respecto al promedio obtenido durante el periodo 2003-2010, que ascendió a un importe de 45.045.105. Composición de los ingresos enero-mayo 2011. Al mes de mayo de 2011, los ingresos tributarios ascendieron a 52.180.603, representando el 74% del total de los ingresos obtenidos. Los ingresos no tributarios alcanzó la suma de 6.263.612, representando el 9%, y el monto de las transferencias ascendieron a 12.141.577, lo que representa un 17% del total de los ingresos. Al mes de mayo de 2011, los ingresos tributarios del año corriente ascendieron a 42.865.843, representando el 82% del total de los tributos recaudados, mientras que los ingresos tributarios de años anteriores alcanzó la suma de 9.314.760, representando el 18%. Ingresos tributarios. Al mes de mayo de 2011, los ingresos tributarios han logrado un incremento de 6.862.143, lo que representa un incremento de 15% en comparación del año 2010. Situación contraria se presenta en los ingresos no tributarios, los cuales han sufrido una disminución de 6.101.073. Respecto al año 2010, cabe indicar que gran parte de dicha disminución se debe a la venta del inmueble realizada el 16 de marzo del 2010 por un monto de 5.943.000. Y finalmente, las transferencias se han incrementado a 1.846.066 en comparación al año 2010, lo cual da como resultado un incremento de 2.607.136. Al mes de mayo, los ingresos tributarios correspondientes al año corriente ascendieron a 42.865.843, lo que representa un incremento de 14%, equivalente a 5.179.068 respecto al obtenido en similar periodo al año 2010. Asimismo, los ingresos tributarios de años anteriores ascendieron a 9.314.760, lo que representa un incremento de 22%, equivalente a 1.683.075 respecto al año 2010. Atentamente, Miguel Roa Quintana Villavicencio, gerente de Administración Tributaria. Bien, muchas gracias por este extenso informe. Yo quería aprovechar esta estación para hacer un pedido a los señores regidores. En sus manos obra o les van a repartir, si es que no se les ha repartido, un documento que ha llegado de parte del ministro Juan Ocio, el ministro de Cultura, que es un convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y el Ministerio de Cultura. Este convenio en realidad no fue introducido con la oportunidad de vida porque nos llegó ya fuera del término del reparto de la agenda. Sin embargo, quisiera pedirles un gran favor, estamos corriendo contra el tiempo. Este convenio lo que trae como consecuencia es una renovación del plazo. Nosotros teníamos un convenio con el Instituto Nacional de Cultura para administrar la Huaca Pugllana y que estaba por vencer. Entonces, aprovechando la coyuntura política, hemos tenido conversaciones con el ministro Juan Ocio, que es el ministro de Cultura, y le pedimos que el plazo fuese un plazo bastante amplio para que la municipalidad pueda manejar correctamente el tema de la administración de la Huaca Pugllana. Como todos sabemos, la Huaca Pugllana durante 30 años se ha venido manejando ininterrumpidamente, más allá de las administraciones que han habido y los gobiernos que han existido, y ha habido un trabajo muy bueno en cabeza de la señora Isabel Flores, que es la arqueóloga encargada, que sería quien se mantendría manejando el tema. Fundamentalmente, la única diferencia que tenemos con relación a los anteriores convenios es el plazo. Todos los demás términos y todas las demás situaciones que han sido parte de la conducta y parte de la relación que ha habido
con el antiguo INC, hoy sería con el Ministerio de Cultura, porque ustedes saben que el INC fue absorbido por el Ministerio de Cultura, siguen siendo los mismos. Lo único que vamos a tener un plazo bastante amplio de 10 años. Entonces, con esta explicación, señores regidores, yo les quisiera pedir que me permitan proponer esto para que ingrese a la orden del día. En consecuencia, quisiera pedirles en este momento proceder a votar para ver si ingresa a la orden del día. Aquellos que estén de acuerdo, por favor, sírvanse a levantar la mano para que ingrese a la orden del día. Muy agradecido, aprobado por unanimidad, pasa a la orden del día. Siguiente punto, seguimos todavía en la estación informes y pedidos. No sé si hay algún informe. Perdón, me dice la secretaria general que ella todavía tiene algunos informes. Sí, señor alcalde. El día 24 de junio ha ingresado a trámite documentario la carta externa 21949 en relación a la adenda al convenio de cooperación internacional celebrado entre la Municipalidad de Miraflores y el Fútbol Club Barcelona Escola Lima, debidamente firmado por el representante, el señor Jordi Jaime Piera Amor, en relación al acuerdo que fue aprobado en la sesión pasada, el acuerdo de Consejo 039, por el cual se dispuso convalidar la resolución del convenio de cooperación interinstitucional suscrito entre la Municipalidad de Miraflores y el Fútbol Club Barcelona Escola Lima. Eso es todo, señor alcalde. Gracias. En consecuencia, este tema está ya cerrado totalmente, ¿no es cierto? Quiere decir que el señor Jordi Piera, representante de la Asociación de Fútbol Barcelona, ya firmó la cláusula adicional que existía. Sí, señor alcalde. Ya, correcto. Entonces, este asunto ha quedado absolutamente cerrado. Ya no existe ningún vínculo con el Club Barcelona. No hay terreno cedido. Es un terreno que puede disponer como correspondería la Municipalidad de Miraflores. Gracias por esa información. Siguiente punto. ¿Hay algún otro tema? No, en la estación de informes no, señor alcalde. ¿Algún regidor que quiera hacer un informe? Regidora Franca Rey. Gracias, señor alcalde. Yo quería informar que ayer estuvimos participando en el cierre del primer trimestre del taller de CEPRO en el local comunal de Santa Cruz. En ese taller han participado más de 500 personas. Tuvimos oportunidad de ver todas las cosas que habían hecho, bisutería, tejido, en fin, una serie de cosas. Y la acogida ha sido muy favorable, no solamente porque los trabajos han quedado muy bien hechos, las profesoras son de primera calidad, sino también porque están muy agradecidos a la municipalidad, y eso fue lo que me manifestaron. En especial a la gerenta, a la señorita Carrillo, porque los ha apoyado en todo lo que puede. Me pidieron que hiciera extensivo este agradecimiento a usted, y me parece que todos deberíamos de pasar por ahí de repente para mirar las cosas que han hecho y felicitarlos y agradecerles por participar en esto. Gracias, señor alcalde. Solo para aquellos que no conocen, por favor, precise dónde se encuentra la muestra. Está en nuestro centro comunal en Santa Cruz, en Mariano Melgar. Gracias. Muy agradecido también. Señorita Carmen Chauca Valdés. Buenos días, señor alcalde. E informar sobre la Gerencia de Desarrollo Humano. El 18 de julio se congregarán más de 200 adultos mayores en el auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma para demostrar sus habilidades de danza, baile, teatro. Este encuentro de talentos culturales participarán las tres casas de adultos mayores, Armendáriz, La Aurora y Santa Cruz. Es una actividad organizada por el Grupo de Apoyo del Adulto Mayor, APAMAR. Gracias. Muy bien, ¿algún otro informe? ¿Hay pedidos, señorita secretaria general? No, señor alcalde, no se ha recibido ningún pedido. Correcto, por escrito. Entonces podemos pasar a la orden del día. Orden del día, estación orden del día. Primer punto, por favor. Proyecto de ordenanza que reglamente el proceso de formulación del presupuesto participativo del Distrito de Miraflores para el año fiscal 2012. Muy bien, al debate. Señorita regidora. Señor alcalde,
La propuesta de ordenanza, este es un sustento, ¿no? La propuesta de ordenanza tiene como finalidad promover la participación activa de los vecinos y de la sociedad civil de Miraflores en el proceso del presupuesto participativo, ya que a través de él se concertan los proyectos de inversión del distrito en el marco del presupuesto institucional. En cuanto al objetivo de la ordenanza, busca establecer las normas, mecanismos y procedimientos para el correcto desarrollo del proceso de formulación del presupuesto participativo, lo que implica establecer el cronograma de actividades, deberes y responsabilidades de los agentes participantes, así como de los funcionarios encargados de llevar el proceso. Por su parte, la base legal que sustenta la presente ordenanza se encuentra enmarcada dentro de lo prescrito por la Constitución Política del Estado, en cuanto a derechos y deberes del ciudadano y a las leyes esenciales de la materia. Habiéndonos reunido en varias oportunidades los miembros de las comisiones de Desarrollo Humano y Participación Vecinal, Asesoría Jurídica y Economía, esta ordenanza fue aprobada por unanimidad. Gracias. Muy bien, viniendo con debate aprobado por unanimidad de las comisiones, yo creo que esto va también a ser aprobado por unanimidad, entonces lo ponemos al debate general. Aquellos que estén de acuerdo, sírvanse a levantar la mano en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad, como se presumía. Muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de ordenanza que apruebe el procedimiento para el régimen de horarios para el acceso a los parques cerrados o cercados ubicados en el distrito de Miraflores. Bien, al debate. Sí. Señora Carmen Chauca. Sí, señor alcalde. Bueno, la presente ordenanza también tiene por objeto establecer el régimen de horarios para el acceso a los parques cercados ubicados en el distrito de Miraflores, que actualmente se encuentran a cargo de los vecinos de las zonas. Al respecto, cabe señalar que la existencia de parques cercados que con la colaboración de los vecinos son abiertos y cerrados al público en determinados horarios es producto de un consentimiento vecinal en aras de salvaguardar la seguridad de los propios vecinos, buscándose prevenir las faltas y delitos en el distrito. Los horarios de acceso se establece en la medida que no resulten absurdos, estos serán por práctica que han determinado los vecinos encargados del acceso a los parques cerrados o cercados. De esta forma, se busca que el orden que por costumbre se ha instaurado en este contexto no sea alterado. Finalmente, la responsabilidad de brindar la información relacionada al horario de acceso a los parques, materia del comentario, es encargada a la Gerencia de Participación Vecinal en coordinación con los vecinos facultados para dicho acceso, con apoyo de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y la Subgerencia de Limpieza y Áreas Verdes. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más que quiera hacer alguna alusión? Si no hay, pues, pasamos al voto. Aquellos que estén de acuerdo, se lo hacen levantar la mano en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba el convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y la empresa municipal Santiago de Surco, EMUSA. Al debate. Señora Patricia del Río de Olavide. Adelante. Gracias, señor alcalde. En cumplimiento de la normativa vigente de la Ley General de Residuos Sólidos y con la iniciativa municipal de implementar un programa de reciclaje de residuos sólidos en el distrito, la Municipalidad de Miraflores ha diseñado un programa piloto que se llama Basura que no es basura. El objetivo general del programa piloto Basura que no es basura es el de mejorar la calidad de vida de toda la comunidad miraflorina en base al fomento de una cultura de compromiso ambiental mediante una correcta disposición de los residuos sólidos para reducir su impacto y promover su reciclaje. Para ello es necesario, primero, sensibilizar y concientizar a los vecinos sobre el volumen de residuos que generan y las consecuencias ambientales de su mala disposición. Segundo, propiciar el reconocimiento de las oportunidades y beneficios socioambientales del reciclaje tanto para el vecino como para la comuna miraflorina. Tercero, promover la valoración de productos y servicios en torno al reciclaje y reconocer las actividades que se requieren por el sistema vinculado su experiencia con las desarrolladas por otros actores de la cadena. Este programa está sustentado en el plan operativo institucional dentro de la actividad que se llama Desarrollar acciones estratégicas para mejorar las condiciones ambientales del distrito. La estrategia de acercamiento para que los vecinos se involucren con el programa tiene como base
las siguientes lógicas de intervención: vecinos como actores del cambio, oportunidad ambiental y socioeconómica, y primero rehusar y luego reciclar. El proceso de reciclaje se basa en 6 etapas, las cuales son generación de residuos sólidos, segregación en origen, recolección y transporte, segregación de los productos recolectados, empaquetado y reaprovechamiento. En vista de que la Municipalidad de Miraflores no cuenta por el momento con una planta de tratamiento de residuos sólidos, no puede implementar las 3 últimas fases del proceso de reciclaje. Es por ello que se propone contar con una entidad que pueda absorber dichas actividades. Por lo tanto, se sustenta la necesidad de suscribir un convenio con la empresa municipal de Santiago de Surco, EMUSA, para ejecutar el referido programa. La empresa municipal de Santiago de Surco, EMUSA, es una empresa municipal constituida por la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, que tiene por objeto social dedicarse al reciclaje y tratamiento de residuos inorgánicos, recuperándolos para su nuevo aprovechamiento, evitando su entierro en los rellenos sanitarios y contribuyendo de esta manera a la protección sanitaria y ambiental. Eso es todo lo que quería informar. Esto se aprobó también por unanimidad en la Comisión de Desarrollo Urbano. Muchas gracias. Okay, muchas gracias. Con esta explicación y con el dictamen que viene, creo que todos estamos de acuerdo. Vamos a proceder al voto entonces, si no hay alguna otra intervención. Aquellos que estén a favor, sírvanse a expresarlo levantando la mano en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la adenda al convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y la Compañía Miraflores número 28 del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Al debate. Si no hay debate, entonces vamos a proceder a la votación. Aquellos que estén de acuerdo, sírvanse a levantar la mano expresando en señal de conformidad su aceptación. Aprobado por unanimidad. Gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba el proceso de selección para el arrendamiento de las instalaciones correspondientes a la cafetería de la Casa del Adulto Mayor Aurora. Al debate. No habiendo debate, procederemos a votar. Aquellos que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que declara de interés la implementación de las actividades para la incorporación de la gestión de riesgo en la Municipalidad de Miraflores. Al debate. No habiendo debate, procedemos a votar. Aquellos que estén de acuerdo, sírvanse a levantar la mano en señal de conformidad. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba el proyecto de ordenanza que modifica la ordenanza 1012 que aprueba el índice de usos para la ubicación de actividades urbanas del distrito de Miraflores. Al debate. No habiendo debate, procedemos a votar. Aquellos que estén de acuerdo, sírvanse a levantar la mano en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que otorga la medalla cívica municipal de Miraflores en el grado de vecino destacado, categoría de literatura, al doctor Jorge Aldo Puccinelli Converso, en reconocimiento a su notable labor educativa, humana e investigadora en beneficio de la comunidad general. Al debate. Regidora Reino, ¿quiere usted hacer algún sustento de su comisión? Gracias, señor alcalde. Sí, se nos sugirieron una diversidad de nombres de notables miraflorinos. Y nos reunimos en comisión y después de evaluar y de ver, llegamos a la conclusión de que a las 2 personas que vamos a condecorar en esta oportunidad son las personas que merecían tener el día de la sesión solemne la medalla cívica. Como ha adelantado la secretaria, uno de ellos es el doctor Jorge Aldo Puccinelli Converso. Le vamos a dar una medalla cívica por vecino destacado en la categoría de literatura. Y la segunda persona es el doctor en política, Henry Gustavo Piz García. Él es un notable educador, catedrático universitario, con mucha actividad política también. Entonces, él va como vecino destacado en categoría política. Esto fue acordado por unanimidad en comisión. Gracias, señor alcalde. Muy bien, muy claro. Veo que ha hecho un sustento 2 por 1. O sea, ha sustentado los 2 casos en una sola oportunidad. Muchas gracias por la economía procesal y temporal. Procederemos a la votación entonces. Aquellos que estén de acuerdo, sírvanse a levantar la mano en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad, muchas gracias. El siguiente vecino notable a ser homenajeado es el señor Piz. Adelante, por favor.
Proyecto de acuerdo de consejo que otorga la Medalla Cívica Municipal de Miraflores en el grado de vecino destacado, categoría de política al doctor Henry Gustavo Piz García en reconocimiento a su notable labor educativa, docente, investigadora y política en beneficio de la comunidad en general. Bien, entonces procedemos a votar también. Aquellos que estén a favor, sírvanse a levantar la mano en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad, muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia del alcalde de la Municipalidad de Miraflores, Jorge Muñoz Wells, por el periodo comprendido entre el 13 al 16 de julio del 2011, inclusive, a fin que participe como ponente en el primer Encuentro Nacional de Ciudades Digitales organizado por el municipio de Chacao del estado Miranda, Venezuela. Al debate, no habiendo debate, procedemos a votar. Aquellos que estén a favor, si lo han expresarlo con la señal de levantar la mano. Aprobado por unanimidad, muchas gracias. Siguiente punto. Aprobación del convenio interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y el Ministerio de Cultura. Al debate. Bien, no habiendo debate, procedemos a votar. Aquellos que estén a favor, sírvanse a expresarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. No habiendo más temas, vamos a proceder a solicitarles a los miembros del Consejo la dispensa de aprobación del acta para el cumplimiento inmediato de todos los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos que estén de acuerdo, sírvanse a levantar la mano en señal de conformidad. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad. Damos por levantada la sesión. Hasta la próxima.